¿Quieres más? ¡Ay, sigo aquí! ¡Everybody get up! Hablemos de actitud, mi gente. Miren esto. Ella es Carieli, ya la conocen. La pueden seguir en sus redes sociales como Carieli Oficial en Instagram. Y obviamente en nuestro canal, en todas y más. Bueno, en nuestro blog de hoy, en nuestro video, van a estar viendo algo super cool que está aquí en Puerto Rico, que se llama Colors. De aquí de Puerto Rico. Ya estamos en la primera habitación. Ella está activa y esta primera habitación es dedicada al yunque. Aquí abajo en la descripción ella le va a dejar la información sobre el yunque para que puedan ver de qué se trata. Es uno de los bosques forestales. Hacemos un blog, no sabemos nada. Es un bosque forestal protegido por los Estados Unidos. El más grande, creo que de Rainforest, creo que es el más grande del Caribe o protegido por Estados Unidos, algo así. Busca más información. Pero vamos a ver lo que dice aquí. El bosque forestal, el yunque. Pues lo dije bien. ¿Sabes qué? Dale para el monte. ¿Carely? Dale para el monte. Esto es un papelón día tras día, gente. Lo peor es el siguiente cuarto que va a estar. Mira, está por aquí, enfoca. Ahí. Vamos a... ¿Qué será? Bye. ¿Qué tenemos por acá? La emoción de entrar a la siguiente habitación. Bienvenidos a la habitación azul. Paradise. ¿Sabes qué? Trágame tierra y tírame en la playa. Dicen que la playa es para allá. ¿Qué hay para acá? Y el chico se va a tirar en la piscina. La sacaste la bola. La sacaste la bola. Ay, mira, me muero. Saca la cara, saca la cara. Saca la cara, saca la cara. Mira, sacaste las bolas y todo. Okay, vamos allá. Wow. ¿Cómo te sientes? Siéntate espectacular. Me siento en el cero de la boda. Ahí estamos con Carieli, que se va a meter a la piscina relax de Colors of Puerto Rico. ¿Cómo se siente? Se siente súper rico. Mírala, mírala. Miren su cara. Ella está ahí llena de bolas. ¿Cómo siente que se boga? Usted se siente bien. Se siente tan bien. Así es que uno sale de una piscina de bolas. A ver cómo pudo salirme, porque... Oh my god. Está desbordando la piscina. Mira cómo se va, mira cómo se va. Mírenla, mírenla. Ella es. Carieli.
sexy. Sí, pero... Y ella está relax. Pero qué pasó, porque te vas de ahí, porque te vas. Sí. ¿Qué tal? Dale, posa de nuevo. No sé por qué. Me dale. Sentí como muy acalorado. Posa de nuevo, posa de nuevo. ¿Cómo es que posas? ¡Hey! La aprendí de Cariel hoy. Dale, pero posa como ahorita. ¿Cómo era? Recostándote de la pared. No, hasta la dale, 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 dale. Imagínate que vuelva y caiga en el yunque. Dale, ¿no? Pero es para que te vean. Te conozco, bacalao, porque ya tenemos en el siguiente. Yeah, 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 yeah. Esta es la habitación naranja, chinita, orange. Y ya Karina, mira, mira, está excitada, emocionada por entrar y montarse a caballito. Y nos de palo, y ya se montó, no dio break, no dio break. A caballo regalado, no se le mira el colmillo, y ella está clara de eso. Pero hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Límite, 2 al número 20, la cuarta, 30 la línea. Ella es Carieli. Y ya se montó. Mira qué bonito, y tenemos piragua. Es la piragüita. Este es clear. Pero está ahí, te lo juro. La piragua boricua. Este video es para esas personas que están fuera, que quieran recordar a ¿verdad? Puerto Rico, y a los que no conocen de Puerto Rico, mira, qué perfecto que esta exposición The Colors of Puerto Rico. ¿Cómo ven? Oh, oh. ¿Verdad que cansa eso? Esto cansa, esto es una cosa increíble. Nada más de treparse uno se cansa. De verdad, esto es como si fuera de verdad. Yo lo voy a llamar, voy a poner un nombre. En conmemoración a Claudia, te voy a llamar Claudio. Pues Claudio, aquí está el caballo Claudio para nosotros. Número 21. Ah, ¿es el 21? Sí. Entonces tú lo ves. Atrás. Ah, yo azotando y no sabía que era el 21. ¿Tú te imaginas que salga corriendo cuando lo hubieras azotado? ¿Quieres más? Otra vez. ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¡Ay, sigo aquí! ¡Sigues aquí! Te conozco, bacalao. Y cuéntame, Luis, hasta ahora, ¿te ha gustado? ¿Te ha gustado la experiencia? Mira, esta experiencia de Colors en Puerto Rico está súper buena. Sí, ¿verdad? Si tienes la oportunidad y todavía está de aquí a que vean este video, está aquí en, San Patricio en Guaynabo, San Patricio Plaza. Por el momento, ¿ha gustado esa piscina que ya vieron? Espectacular. Yo creo que Carely también piensa lo mismo. Uh-huh. ¿Quieres ver más? Sí, ¿lo vamos a seguir? Bueno, mi gente, ahora estamos en el cuarto amarillo. Miren qué brutal se ve. Me encanta. Miren el techo, brutal, brutal. Me encanta todo, todo, brutal, brutal. Y por aquí viene Luis, que está emocionado. Mira. Wow, este cuarto está espectacular. A mí que me gusta el color amarillo, que uno es mi favorito. Esto sería un sueño. Sí. Está brutal. Girl says aleluya. Aquí está Carieli tratando de treparse al... Bueno, no contesto por acá. Vamos a necesitar una de estos. No tiene una escalerita para treparme aquí. Ella está tratando, estamos aquí en la finca de girasoles. Se acabó de trepar. Ay, Dios mío, se va a caer el techo. Si de momento tenemos una lluvia de girasoles. Seguro. Si de momento tenemos una lluvia de girasoles, ¿por qué pues? Así es que estamos disfrutando en esta experiencia de Colors en Puerto Rico. Mira, mira. Ella está ahí, rica, sensual, divina. Ella está, mira, soñando en grande. Y esto aquí está espectacular. Bueno, ya lo vieron, pero oye, vamos a verlo de nuevo. Mira ese columpio donde ella se pudo trepar. Lo logré, lo logré. Lo pude lograr. Brinqué, pero lo logré. Y por poco me caí. Pero está, bueno, mira. Ahí se cayó. Bueno, estamos en el cuarto rojo. Y está brutal.
me encanta, a mí me encanta el rojo, así que sabrán que estoy enamorada, súper enamorada. Oh my god. Y se tenía que decir, se dijo, y por aquí viene Luis. Activado. Bien. Siempre hay un cuarto rojo por ahí. Y por lo que veo, este está. Como le gusta a Carieli. Oh my god. Wow. Con la boca con Mabel. Y aquí llegamos al cuarto rose. Disfruta de la magia, historia y paisaje que nada como el viejo San Juan nos regala. Mira qué cosa más bonita. Me siento ahora mismo en San Juan. Pueden ver sus calles, el morro. Sueña nuestro San Juan. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Y sin mí no podía estar Carieli. Y aquí está, ella va a entrar por aquí en este momento para esa entrada triunfal y espectacular. Carieli, bienvenido al viejo San Juan. Sin comerte eso, por favor. Te enteraste, mira las chiringas, qué bonita. Y vuelven. Mira qué bonito. Nunca había visto desde este lado, ¿verdad? Como que un San Juan pink. Sí. Bueno, ustedes estuvieron con nosotros en este vlog. Estuvo espectacular esta experiencia en Colors of Puerto Rico. Yo diciendo que era colorful y es colorful. Colorful, porque es que es demasiado colorful. Y nada, ya llegamos aquí al final. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros. Y hayan gozado. ¿Qué más? Pues nada, nos vemos en el próximo capítulo. Esperemos sorpresas. Y ustedes saben, nosotros somos como espontáneos. Con nuestras propias cosas, la. Y bien importante, síganos en nuestras redes. Dale like, dale share, comenten. Hagan lo que ustedes quieran. Esto es de ustedes. Así que nos vemos en la próxima. Y recuerden. Soy Carieli. Y juntos estamos en todas y más. Pensamos que habíamos terminado, pero nos dimos cuenta de que no hemos terminado. Esto sigue y esto está espectacular. Vamos bueno, a miren, miren atrás. Esto se llama el Exit Hallway. Puerto Rico es color. ¿Ya para acá? Déjame cambiar la cámara porque no la puedo cambiar aquí. ¿Dónde se cambia? Aquí no se cambia. Ya, eso va bien porquería. Oh, mira, realmente esto se ha acabado. Ahora mismo estamos en el Exit Hallway, que nos explica que Puerto Rico es color, porque esto es color en Puerto Rico. Es diversidad, es múltiples razas, ideología, creencias, somos diferentes, pero todos somos uno. Nos une nuestra bandera, nuestra cultura, nuestros paisajes, nuestra patria, Puerto Rico. Hola. Estamos aquí viendo una corta exposición. Por lo que veo son exposiciones de jóvenes. 18 años, 19 años, artesanías, cositas lindas que nuestra juventud aporta. Mira qué bonito. El con Madison no puede faltar. Ella fue parte de nuestro tour. Madison Anderson. ¿Te gustó eso? ¡Qué porquería tú eres! ¡Qué porquería! ¡Esto es todo!
de nuevo, por favor. Dale, dilo, vámonos, por favor. Vámonos. ¿Ya? Sí, o seguimos. Bueno. Pues nos vamos, él dijo, vámonos, pues. Vámonos. Con las palmas. ¿Ya nos fuimos? ¿Seguimos? Seguimos. Ay, qué emoción. Oye, mira qué bonito es. Bueno, bueno, ya nos vamos. Ahora sí nos vamos. Bye. Ahora. Yo soy Cariel. Yo soy Luis. Y estamos en Todas y Más.